Hola familia hermosa, ¿cómo están? Voy a ir a comer con una amiga, vamos a comer en Ya les enseño. Hot Dotted Burger. No sé si lo pueden ver allá. Pero está muy rico ahí. Destination is on the left. Americana, así es que no me gustaría grabar porque no habla español ella, pero si puedo yo la grabo, ¿ok? Cuídense. Ok, ya salí, pero no grabé nada, no. Me sentía mal preguntar para grabar y no quise. Quise mejor disfrutar el momento con ella y sí, no grabé nada. Pero como queda, ya me voy y estoy muy contenta que pude ver a mi amiga. Ella es una mujer muy muy hermosa que hizo algo muy especial para mí. Ella me, sin conocerme realmente mucho, en un estudio bíblico que fui yo, que voy yo, que iba antes también, yo lloré y estaba pidiendo oración a las personas porque yo estaba batallando con la situación de las pastillas, de las drogas, y por muchos años lo estaba escondiendo eso, que yo estaba adicta. Pero una noche ya no aguanté, y yo les dije, ¿saben qué? Estoy tomando pastillas, estoy abusando de ellas, estoy tomándolas sin necesitarlas. Estoy adicta a ellas y me he perdido completamente y necesito ayuda. Estoy deprimida, tengo mucha depresión y les dije la verdad de lo que estaba pasando. Ay, ya me perdí, no sé dónde me parqué. Les dije, tengo mucha depresión, no puedo trabajar a veces porque me siento muy mal, me siento muy triste, me siento sin ganas de hacer nada. Necesito ayuda, oren por mí. Por favor, oren por mí porque yo siento que me estoy volviendo loca. Y llorando, yo estaba llorando y diciéndoles esto. Y después, ellos oraron por mí esa noche. Y esa noche estaba allí esta mujer tan especial que les digo. Ella estaba allí y me dijo, después de que se terminó el servicio, espérenme que tengo buscando mi carro que no lo encuentro, espérenme. Estoy buscando mi carro. No me estoy enfocando, espérenme un momentito. Ya lo encontré, ok. Entonces después del estudio, vino ella hacia mí y me dijo, mira, ¿sabes qué? Me gustaría llevarte a un doctor, a una doctora donde yo voy, dice, donde ella iba. Yo voy allí y me gustaría llevarte. Entonces ella me llevó a ese doctor, era una mujer, una doctora. Ella me pagó la visita al doctor. Ella sin tener que hacerlo, encontró amor en su corazón hacia mí para llevarme a su doctor para que me chequearan, para que me hicieran análisis o lo que sea. Ella hizo eso por mí. Fácilmente, sé que se gastó fácilmente $300-$400 quizás en ese día por mí. Entonces allí dije yo, allí es donde también yo dije yo tengo que
Tengo, espérenme que voy a salir de aquí. Déjenme, pongo mi cinto rápido. Ahí es cuando dije yo, wow, alguien realmente encontró en su corazón espacio y amor para poder compartir con alguien como yo. Y allí fue cuando, yo dije, Marisol, tienes que cambiar. Échale ganas, toma esta oportunidad, Marisol, y cambia tu vida. Agarra la ayuda que necesitas. Yo misma me dije eso. Voy a poner el teléfono aquí porque... Entonces, lo que quiero decir es que estoy muy agradecida con esta amiga y le doy muchas gracias a Dios que la pude ver una vez más. Y estoy muy agradecida que ella me demostró amor sin realmente conocerme. Ella además vio que había una necesidad y ella abrió su corazón y me ayudó. Y gracias a esa ayuda también es parte de la razón que hoy yo he podido ser quien soy ahora también. Gracias a esa ayuda, porque ellos me ayudaron para ir a la clínica de las drogas, de todo eso. Por eso esta mujer es muy especial para mí, muy, muy especial para mí. Pero como te digo, ella no habla español, es americana, por eso no quise grabar nada allí. Pero nomás quise compartirles esta pequeña historia de ella. Y sí, que pues estoy muy agradecida porque por haber puesto ella su mirada en mí y ayudarme. Sí, nomás es algo cortito que les quería compartir y pues gracias, ¿eh? Bueno, pues hoy es miércoles, el mismo día que fui a cenar con mi, que fui a lunchar con mi amiga. Y no me acordaba que, pues sí, que ahora era miércoles hoy, y pues hoy fue un día del estudio bíblico del cual les platicaba. Y me siento muy contenta porque vi muchas personas faltaron, no todos estaban ahí de los normales que siempre están, pero nomás me sentí muy contenta porque estos últimos miércoles no he ido. Pero hoy sí vine y perdón que se mira oscuro, pero ya vengo para mi carro. Pero estoy muy contenta, a ver, así me miran más. Pero estoy muy contenta que pude ver a todos. Y faltaban muchas personas, pero como quiera, los poquitos que estábamos allí, estoy muy agradecida por haber volverlos a ver. Y pues nomás quise enseñarles poquito el estudio del cual yo les hablaba adelante. Un día muy bonito para mí, estoy muy contenta y pues quiero agradecerles también a ustedes por siempre ser parte de mí también, ok, los quiero mucho y
Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ok, yo sé que ya me había despedido, pero rapiditamente, antes de que ya llegué aquí a mi casita, pero antes de ya alistarme para acostarme, quería decirles que mi amiga no fue al estudio bíblico porque tenía otros compromisos, pero ella, hablé con ella y le dije que yo quería grabarla, que yo quería compartir con ustedes la historia, que yo quería que ustedes la miraran, una mujer maravillosa, pero ella me dijo pues que lo hubiera dicho, pero como no le dije, ya le había llamado después para decirle, pero dijo que ya un día nos vamos a juntar, ya después de la Navidad, después del fin de año, si Dios nos presta vida, nos vamos a volver a juntar y la voy a grabar y la voy a enseñar a ustedes a ella. Es una mujer muy hermosa, muy buena y sí, so yo sé que les demostré un poquito del estudio bíblico, pero ella no estaba ahí, por eso no la enseñé, pero ella dijo que estaba dispuesta a que yo la grabara y para que compartir con ustedes, ¿ok? So, buenas noches, ahora sí, de verdad, y otra vez, muchas gracias por apoyarme, que los quiero mucho, 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 mucho. Buenas noches. O buenos días, depende de cuando van a ver este video. Cuídense.